Qué rico que estén ustedes aquí. Voy a rogarles ahora el favor que así como están ahí, así como están, vamos a orar esta noche. Vamos a pedir la dirección del cielo. Así que por favor tome posición reverente, cierre sus ojitos y vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Me acompaña? Cerremos los ojos. Maravilloso Señor, gracias. Es la primera palabra que sale de nuestros labios. Gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor, porque hoy la lluvia refrescó la tierra. Gracias porque eso... Es muestra no solo de que tú nos amas, sino que también sigues al control, Señor. Todo cuanto pasa sobre la faz de la tierra, el cosmos y el universo está bajo el control divino. Gracias, Señor, por eso. Gracias por nuestros amigos y amigas que han venido esta noche para escuchar palabra del Señor, palabra del cielo. Instruyenos esta noche. Háblanos de manera clara. No nos dejes titubeantes, Señor, que podamos tomar decisiones, sabias decisiones, sobre todo en esta vida. Pero para la vida eterna que es en Cristo Jesús. Gracias por la hermandad, por los amigos y también por los hermanos que han venido esta noche. Porque sin duda alguna, Dios, esta es tu iglesia y tú quieres que la iglesia sea nutrida, que la iglesia sea bendecida. Todo esto lo rogamos, no porque tengamos mérito, lo rogamos por los méritos maravillosos y sacrosantos del Hijo de Dios, de Jesucristo de Nazaret. La iglesia dice: ¡Amén! Muy bien, bendito el Señor. Tomen asiento, por favor, si ustedes son tan amables. Tomen asiento. Quiero preguntar, porque cuando, cuando lo hizo el anfitrión, yo no estaba mirando hacia atrás. Quienes nos acompañan hoy por primerita vez que vienen hoy, primera noche que vienen hoy. ¿Alguien viene por primera vez? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, ocho personas. ¿Quiénes de los amigos ya han venido antes? Que hoy no es su primera vez, pero vinieron ayer o vinieron antier. ¿Quiénes han venido antes? Levántenme bien la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy, voy a hacer un ejercicio en este momento. Voy a hacer un ejercicio. Todos los amigos, los amigos, los que han venido por primera vez o los que ya han venido el sábado, el domingo o el lunes, pónganse de pie un momentito. Solamente un momentito. Los amigos, solamente los amigos, pónganse de pie. Los que vienen hoy por primera vez, los que vinieron ayer, los que vinieron antier, los que vinieron el sábado o el domingo, pónganse de pie un momentico. A ver, toditos, que no se me quede nadie sentado, nadie sentado. Yo voy a contarlos por un momento. A ver, tengo aquí 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas. Muy bien, tomen asiento, por favor, tomen asiento. Solo quería saber ese dato de quienes estaban aquí, nos estaban acompañando. Bien, esta noche he preparado un tema. Ayer hablamos de la justicia de Dios, que con Dios no se juega. Dios es sincero, Dios es leal, tiene una gracia maravillosa, pero la gracia de Dios... No nos habilita para violar su ley. Eso fue lo que estudiamos anoche. Hoy vamos a hablar del amor y la bondad de Dios. Hoy vamos a acercarnos a la gracia de Dios. Y lo vamos a hacer con tres historias maravillosas. Espero que el tiempo nos dé para que estudiemos las tres historias que son lindísimas. Yo no sé cuál de las tres me gusta más. Así que esta noche vamos a ir sacando detalles. Es muy importante que usted tenga la Biblia en la mano. Porque si usted no tiene la Biblia en la mano... Usted va a estar embolatadito. Usted va a decir: No entiendo de qué está hablando, por qué está diciendo esa palabra. Así que muéstrenme sus Biblias, por favor. Enséñenme sus Biblias. Eso. Yo la mía la tengo aquí. Casi siempre la presto porque traigo la tablet. Pero hoy mi hija no me dejó traer la tablet. Entonces no, no, no puedo prestar la mía. Pero si alguien necesita una Biblia, un amigo levante la mano para que uno de nuestros hermanos se acerque. Uno de nuestros hermanos se acerca, le presta su Biblia, se hace al lado suyo. Alguien necesita una Biblia. Un amigo que no tenga una Biblia, levánteme. Aquí hay un amigo que necesita una Biblia. Alguien me, me puede enseñar. ¿Me le puede ayudar a él prestándole su Biblia o sentando? Muy bien, ahí está. ¿Alguien más que me le enseñe una Biblia, que necesite una Biblia? ¿Alguien más? Porque aquí hay suficiente. Los hermanos tienen y le pueden prestar a usted una, porque la vamos a usar mucho. Muy bien, siéntense derechitos, a ver, rectitos, en posición de aprendizaje, que esto va a estar maravilloso, esto va a estar buenísimo. Este es un mensaje, un mensaje de parte del corazón de Dios, directo a tu corazón. Vayan al libro de Lucas. Abran todos la Biblia en el libro de... San Lucas. Y del libro de Lucas, ubíquense por favor toditos en el capítulo número 15. Lucas capítulo 15. Mire, la Biblia tiene una cintita, la mía está aquí. Póngale la cintita a la suya ahí, márquela, porque no nos vamos a mover de ahí. Ubique el libro de Lucas capítulo 15. Ya lo encontraron, díganme amén como señal. Muy bien, Lucas es el tercer Evangelio. Primero encuentran ustedes en el Nuevo Testamento Mateo, después está Marcos, después está Lucas. Y luego está Juan, así que ubíquese por ahí, poquito más adelante a la mitad de la Biblia y usted lo va a encontrar. Lucas, capítulo 15. Muy bien. Vamos a leer la primera historia, vamos a leerla. Por favor, quiero que usted esté conectadito conmigo esta noche. Yo voy leyendo y usted me va respondiendo. Vamos a seguir el hilo de la lectura y luego sacamos las aplicaciones esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén o no amén. Muy bien, concentraditos aquí, que nada lo haga pensar en otra cosa. Lucas 15 dice de la siguiente manera, atentos iglesia, toditos, vamos a leer. Dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. ¿Para qué? Dígamelo duro. ¿Para qué se le acercaban? Para oírlo. No pierdan detalles. Si yo le pregunto, usted respóndame, para oírlo. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Versículo número 3. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros... Si tiene cuántas ovejas, muy bien, ¿cuántas? 100. Y se le pierde una de ellas, dice la Biblia, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Versículo número 5, versículo maravilloso, lindo, espectacular. Dice ahora, una garantía linda, dice ahora, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros rabioso, ¿sí? Oh, me equivoqué, qué bueno que ustedes estén ahí, con, estén conectados. Muy bien. La pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado qué. Oveja. Dígame, Ludro, ¿qué es lo que encontró? Oveja. No es la oveja, no es la oveja. ¿Qué dice la Biblia? Oveja. Mi oveja. Usted le pertenece a Dios. Usted no es cualquier oveja. Usted es pertenencia de Dios. Dice la Biblia, alegraos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es palabra de Dios. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Sí. Vamos a sacar las aplicaciones. Primera aplicación, dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírlo. Qué lindo Jesús. ¿No les parece que es maravilloso Dios? Que los pecadores podamos acercarnos a Él y Él qué? ¿Qué hace Él? Nos acepta, nos escucha, nos recibe. Siempre me he preguntado, hay una historia en la Biblia de una mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio. La encontraron acostada con un hombre que no era su esposo, era una mujer casada. Y le tendieron una trampa a ella y le tendieron una trampa a Jesús. Y la encontraron teniendo relaciones íntimas. Y luego se la llevan a Jesús. Y cuando Jesús está con esa muchacha ahí, los hombres le dicen, mira, la ley de Moisés manda que esta mujer hay que apedrearlas. Y era verdad, la ley decía que había que apedrearlas. Y saben, cuando yo leo esa historia digo... Qué lindo que Jesús respondió: El que de ustedes esté sin pecado lance la primera piedra. Ustedes se imaginan si Jesús ese día hubiera dicho: Sí, apedréenla. Yo le pregunto: ¿Qué esperanza tuvieran los adúlteros hoy? ¿Qué esperanza tuviera el adúltero hoy si Jesús hubiera mandado a apedrear a esa mujer? ¿Qué esperanza tuviera el que está fornicando? ¿Qué esperanza tuviera hoy el que está en idolatría, el mentiroso, el que engaña? ¿Qué esperanza tuviera? Ninguna. Pero la Biblia dice aquí de manera muy linda, dice, se acercaban los pecadores para oírlo, para escuchar a Jesús. Yo estoy contento del Dios al que yo glorifico, del Dios del que yo predico, porque es que ese Dios a mí me escucha. ¿Saben cuando tengo dificultades? Cuando tengo problemas, cuando estoy en alegría, cuando estoy en gozo, cuando algo bonito me pasa, yo me arrodillo, me meto a la habitación donde tengo todos mis equipos de sonido, donde tengo todas las máquinas y cámaras, me meto ahí y hablo con el Señor. Le digo, Señor, escúchame, me estoy sintiendo así, me siento así. Y yo salgo de ahí sabiendo, teniendo la plena certeza, la plena seguridad de que Él me ha escuchado. Mírenme aquí un momento, si algo tienen que llevarse ustedes estas noches, llévense hoy la seguridad de que Dios a usted lo escucha cuando usted habla con Él llévese esa plena seguridad. A veces la gente dice, no, hermano fue es que yo soy tan pecador, yo soy tan malo, a mí Dios que me va a escuchar. Sabe, su debilidad es lo que hace que el poder de Dios se perfeccione. Así lo dice el apóstol. Él dice, bástate mi gracia. Estaba Pablo peleando con el Señor. Señor, tengo un problema, tengo un aguijón en la carne. Señor, es que no puedo con esta situación. Es una cosa muy grande para mí, ya no puedo. Y el Señor se acercó a Pablo a través de la palabra y le dijo, Pablito, deja de pelear. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire, la debilidad suya, su pecado, es materia prima para el Señor. Amén o no amén. Él reconstruye de ahí de su debilidad. Él reconstruye una gran persona. Así que siéntase contento y siéntase usted feliz de saber de que Dios lo escucha. No importa su denominación religiosa, no importa su pecado, no importa cuán hondo usted haya caído, no importa si usted está borracho, Dios lo escucha. A mí me incomoda cuando la gente dice, el Espíritu Santo no entra a una discoteca, dice la gente. Dice, el Espíritu Santo no entra a un prostíbulo. Que no entra, claro que sí entra. O dígame, ¿quién le pone en la cabeza a un borracho cuando está allá que dice, oiga, no voy a tomar más, a partir de hoy cambio mi vida? ¿Quién le puso en el corazón a ese borracho? Dígame, ¿quién? El Espíritu Santo. Incluso hasta allá entra el Espíritu Santo para decirle a usted, sabe, yo lo escucho. No importa si usted de otra denominación religiosa, le repito, Dios no viene por religiones. Dios viene por una gente honesta, honrada. Dios viene por gente y un pueblo fiel. ¿Y sabe qué pasa? Cuando la gente ve que usted se acerca a Jesús, esta noche hay mucha gente aquí que vino y de pronto siente un poco de pena. Cuando lo vean llegar a la casa con la Biblia, dicen, wow, ahora se metió evangélico, ahora se metió aleluya. Cuando yo estaba pequeñito, pequeño íbamos al colegio y después íbamos a la iglesia y teníamos que hallarnos la Biblia aquí. Y entonces, cuando íbamos por la calle, los amigos nos gritaban: Allá van los aleluya, aleluya hermano. Me gritaban en la calle y nos da una, una vergüenza. Uno decía, uy, no, que no me digan eso. Saben, cuando la gente lo vea a usted esta noche, que usted se acercó a Jesús, como se acercaban los publicanos, para oír la palabra de Dios. Cuando la gente vea que usted lo está haciendo, usted tiene que tener otra garantía: la garantía de que la gente lo va a empezar a señalar. Me estoy haciendo entender. Es más, la historia me dice que así sucede. Miren lo que dice ahora el versículo número 2. Los publicanos y los pecadores se acercan a Jesús para oír la palabra de Dios. Pero dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas ¿qué hacían? Dígamelo duro, ¿qué hacían? ¿Qué era lo que hacían? Murmuraban, están criticando. ¿A quién criticaban? ¿A los pecadores o estaban criticando a Jesús? Así es la gente, va a criticar al Dios al que usted le sirve. Entonces Jesús, conociendo sus mentes, conociendo lo que ellos estaban hablando, el Señor dijo, "No los voy a regañar, les voy a dar una parábola para que ustedes comprendan." Las parábolas son un lenguaje de amor de Dios para la humanidad, así como lo son las profecías, así como lo son las historias, como lo son el Pentateuco. Y ahora viene Jesús y les cuenta esta historia. Mire lo que pasa en esta historia, atento, versículo 3. versículo 3 dice, entonces él le refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Le pregunto, ¿cuántas ovejas es que tiene este hombre? No, no lo estoy escuchando. ¿Cuántas ovejas es que tiene? 100 ovejas. Muy bien, estén conmigo. 100 ovejas. ¿Cuántas dice la Biblia que se le pierden? Una, ahora imaginemos lo siguiente, yo tengo una mente de niño y me gusta tratar de hacer las cosas así que sean entendibles para todo público. Llega la hora de guardar a las ovejitas en el corral. Ellas todo el día estuvieron pastando, estuvieron comiendo en el pasto, por ahí sabroso, delicioso, y llegaron las cinco y media, seis de la tarde, y entonces ahora toca guardarlas. Entonces hay una puertita por donde tenían que entrar todas las ovejas al corral y este pastor empieza a contarlas. Diez, veinte, cincuenta, va contando ochenta, noventa empieza a contar 91, 92, 95, y luego empieza a contar 96, 97, entre mi hijita, 97 y una medio rebelde, 98, le queda una por acá, la trae, 99, y se acabaron, no hay más ovejas. ¿Usted cree que ese pastor vuelve y cuenta las ovejas? Dice, pronto me equivoqué, ¿será que me equivoqué? ¿Será que la saca del corral y vuelve la cuenta? ¿Usted cree que hace eso el pastor? ¿Usted cree que hace eso el pastor? Yo le pregunto, ¿qué cree usted que hace? ¿Hace eso? <laughs> Mire, este pastor del que me está hablando aquí esta, esta parábola, este pastor representa a Dios, a Jesucristo. Y Jesucristo cuando ya revisa su, 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 su redil, Él ya sabe cuál ovejita le falta. Él no necesita volver a contar, porque Él ya te conoce, Él sabe tu debilidad, Él sabe tu pecado, Él sabe que de alguna manera tú siempre has estado buscando el camino, que has querido estar afuera, que te has querido extraviar. Así que Él dice, ja, ya sé, sí, esta es María. Ah, este es Pedro, ah, este fulanito, no quiso, se fue, miró un pasto más bonito, se fue, pero hay una garantía linda. Saben, a mí esto me hace sonreír, yo no sé si usted sonríe conmigo, pero a mí esto me hace sonreír, porque dice la Biblia que deja las 99 ahí tranquilitas y no importa la hora, se va a buscar la que se perdió y se va por los valles, se va por las colinas, se va por los acantilados, se va por los abismos una linternita tal vez buscándola, llamándola por su nombre, fulanita de tal te estoy llamando, ¿cómo llama el pastor a esta oveja? La llama con una alabanza, la llama con una canción, la llama con un sermón, la llama con un niño, la llama con una enfermedad, la llama con algo difícil de su vida, la está llamando con amor. Y la ovejita está por allá de pronto tratando de, 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 de sobrevivir, pero empieza a maltratarse porque se fue a un lugar donde ella esperaba encontrar paz, donde vio unos pastos más bonitos, pero resulta que esos pastos no estaban bonitos. Eso le pasa al que un día estuvo en la iglesia y se alejó, se fue. Aquí hay gente que un día estuvo en la iglesia, se alejó y cuando está fuera, usted empieza a verse golpeado. Nadie que se va de la iglesia regresa como se fue. Siempre regresas maltratado, regresas golpeado. Hay gente que dice, me fui de la iglesia, regresé, sí, regresé, bendito Dios, pero regresó con un problema de salud, pero regresó con un matrimonio devastado, pero regresó usted con heridas en el alma, como yo lo he denominado. Usted regresó por rechazo, usted regresó por una enfermedad, regresó por sus hijos. Así regresa la gente, se maltratan afuera. Mire, en el mundo, se los digo con amor y cariño, el mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Afuera no hay nada que valga la pena, nada. Nada allá afuera. El hombre va y busca a su ovejita. La encuentra allá la ve. Está en un risco, está en un hueco. Está que se muere esa ovejita. Pero como ese hombre la ama, como es su ovejita, va y la, 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 la busca allá. Y dice la Biblia: léanlo a ver si de pronto yo me equivoco. Dice la Biblia que cuando la encuentra, entonces viene y toma el callado. El callado es una, una, una vara larga que tiene el pastor. Y toma el callado y abraza a la ovejita. Y con el callado le, le, le pega cinco golpes en la cabeza. Le dice: Toma, sin vergüenza. Y toma, esto es para que no te vuelvas a ir. Esto es para que no. O me equivoqué, perdón, ¿cómo dice la Biblia? Es que a veces uno se equivoca. ¿Qué hace? ¿Qué hace este pastor? ¿Qué hace este hombre? ¿Sabe, sabe quién actúa así con los golpes? El que actúa así con los golpes es el hermano de la iglesia, el que critica, el que señala. Ese sí, cuando alguien se va de la iglesia y regresa, le dice, vio, eso le pasó por irse, usted no debió irse, eso lo hace el cristiano. Cuando la niña se va de la iglesia y se embaraza, le dice, vio, eso le pasó, ahora se tiró la vida, se dañó el futuro. Eso quién se lo dice? El hermano de la iglesia. Pero Jesucristo no es así. Hay gente que dice, me fui de la iglesia porque en la iglesia me maltrataron, porque en la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia es imperfecta. Perfecto es Jesús. Jesús no es así, Jesús es diferente. Él dice en la Biblia, que toma esa ovejita, la toma, la acaricia con amor, la recibe en sus brazos, viene, le cura las heridas y vuelve y la pone donde? En el redil. Eso es lo que hace Jesús. Amén o no amén. Es más, la expresión bíblica, cuando tú vas al original, dice que le echa aceite en las heridas, le venda las heridas, le cura las heridas. Y saben algo, esta noche vamos a sacar dos, tres conclusiones especiales. La primera conclusión, esta noche que vamos a sacar, es que si usted está perdido, hay una garantía maravillosa de que Dios te va a buscar y te va a encontrar. Amén o no amén. Esa ovejita estaba perdida, pero dice la Biblia que Él se fue y la buscó hasta que, hasta encontrarla. Yo no sé si esta noche me está escuchando alguien que está sufriendo los rigores de estar afuera, está sufriendo por estar lejos de Dios, está tratando de buscar esperanza para su vida y no quiere regresar. Yo le voy a decir una palabra con todo cariño: Dele una oportunidad a Dios, deje que Dios lo encuentre. Usted no tiene que hacer nada, solo déjese encontrar por Dios. Porque este libro, la Biblia, la Biblia no se trata de nosotros buscando a Dios. Usted no encuentra a nadie buscando a Dios aquí. ¿Sabe de qué se trata este libro? De Dios buscándonos a nosotros. ¿Sí o no? Dios buscando a Adán haciéndole preguntas, preguntas retóricas. ¿Qué le preguntó a Dios a Adán cuando están en el huerto que han pecado? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Comieron del fruto que les dije que no comieran? Le pregunto, ¿acaso Dios no lo sabía? Claro, Dios le pregunta a Caín, porque quería salvar a Caín. Le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta: ¿Es que Dios no sabía que Caín había matado a Abel? Claro, una pregunta retórica. ¿Acaso un día nos va y se mete Elías en una cueva? lleno de depresión, un líder de Dios deprimido, se metió en una cueva asustado y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso Dios no sabía qué hacía ahí? Pero déjeme decirle algo. Cuando Dios le pregunta a Elías, le dice, Elías se ha metido en una cueva, una cueva profunda, ya no quiere que nadie lo vea, que nadie lo encuentre. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Le pregunto, si Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba? Ahí en la cueva. Amén o no amén? Qué lindo el Dios, ¿cierto? El Dios que se mete en la cueva conmigo, el Dios que se mete conmigo en la depresión, el Dios que se mete conmigo cuando estoy ansioso, el Dios que se mete conmigo cuando estoy miedoso, cuando tengo preocupación, Él está ahí a mi lado. Yo no lo puedo ver porque tengo unas escamas en los ojos, porque el pecado no nos deja, pero Él está ahí. Dios hace preguntas. ¿Y sabe? La pregunta que Dios te hace esta noche es, ¿dónde estás? Y usted dirá pues una pregunta muy obvia hermano estoy en la iglesia hermano Fori No Dios no te está preguntando si estás en la iglesia Lo que Dios te está preguntando es si estás en el redil o estás fuera del redil ¿Acaso Dios no lo sabe? Claro que Él sabe dónde está usted si está dentro o está fuera Pero Él le está preguntando para que usted reaccione para que usted vuelva en sí Y usted esta noche tiene que volver en sí y decirle a Jesús sabe Señor Yo sé que estoy maltratada, soy una ovejita maltratada yo pensé que allá afuera habían pastos mejores, pero hoy me voy a dejar encontrar por usted, porque quiero que me tome en sus brazos y haga que su amor, que mi debilidad, haga que todo su poder se perfeccione en mí. Primera conclusión que vamos a sacar esta noche, no se le olvide. El hombre dice que tiene 100 ovejas y se le perdió una, pero escúcheme, esta noche le voy a decir algo. Para Dios, para Dios, todos contamos. Amén o no, amén. Para Dios... Tú cuentas, tú cuentas para Dios. Él te ve, él sabe de ti. Seguro le estoy hablando a una mujer aquí esta noche. Yo no lo sé, yo no los conozco, pero seguro le estoy hablando a una mujer que está siendo invisible en su casa. Nadie la ve, nadie reconoce tu esfuerzo, nadie reconoce tu trabajo. Los hijos aparecen de pronto un día de madres para tomarse una foto contigo, la suben a redes sociales y vuelven y desaparecen. Le estoy hablando a una esposa que ya no es tocada por un esposo. Una esposa que ya no es abrazada por un hombre, que ya no le dice mi amor, te amo, eres lo más especial para mí. Estoy hablándole a un hombre que es invisible en casa, una esposa que lo irrespeta, unos hijos que no le dan su lugar, en una empresa donde lo tratan como si fuera un trapo viejo. Estoy hablándole a alguien que dice, yo no cuento. Seguro un hermano de la iglesia que dice, a mí, el pastor no me visita, el anciano no me visita, no me tienen en cuenta en la iglesia, no me dan un cargo, no me dan participación. Nadie sabe que yo estoy ahí. Usted cree que nadie sabe. Pero para Dios usted cuenta Dios sabe de usted Dios sabe tu debilidad Dios sabe tu necesidad Dios sabe la sed con la que estás bebiendo Dios sabe la carga que usted está llevando Se lo digo porque conozco ese Dios Y he sentido su mano muy cerquita de mí Dándome y llenándome de esperanza Primera conclusión entonces ¿Cuál es? Para Dios todos ¿Qué? Todos ¿Qué? Dígale al que tiene al lado Dígale para Dios tú cuentas Dígale para Dios tú cuentas Tú eres especial para Dios Muy bien Ahora nos vamos a la segunda historia de esta noche. Segunda historia. Esta es mucho más interesante aún. Versículo número 8. Ahora nos vamos con las mujeres. Versículo número 8. Estos son solo dos versículos. Pero vaya cuántas reflexiones podemos sacar de estos dos versículos. Versículo 8. Vamos a leer los dos versículos. Dice así. Parábola de la moneda perdida. Dice ahora sí. ¿O qué mujer que tiene cuántas dragmas? Si pierde una una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta qué? Hay una garantía, esta mujer va a levantar el tapete, esta mujer va a levantar la lavadora, esta mujer va a voltear el colchón, esta mujer va a buscar en el lavamanos, en el inodoro, pero dice la Biblia que esta mujer encuentra la qué? La moneda, dice, busca hasta qué? Hasta encontrarla. Sigue diciendo la Biblia, versículo 9. Y cuando la encuentra, aquí me ratifica que esta moneda es encontrada. Pero a diferencia de la oveja perdida, a diferencia de la oveja, la oveja puede balar, la oveja puede clamar, la oveja puede gritar, la oveja puede llamar. Y alguien puede decir, allá está fulanito de tal, está clamando. Esas son esas ovejitas y aunque están afuera, están pidiendo ayuda. Hermano, ore por mí. Hermano, invíteme a la iglesia. Hermano, mándeme una literatura. Hermano, mándeme un versículo. Hermano, mándeme un himno. Esas son las ovejitas perdidas. El que puede hacer algo. Pero esta moneda es inerte, esta moneda no puede hacer nada. La moneda no puede hacerse encontrar. A la moneda hay que buscarla, hay que encontrarla. Dice ahora. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice. Gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que qué, que se arrepiente. Escúchenme bien, estas tres parábolas Jesús las contó en lugares diferentes. Aparentemente pareciera que él está contando las tres parábolas al mismo público. Pero son tres parábolas contadas en públicos diferentes. Para los fariseos les contó la de la oveja perdida. Pero aquí donde está contando esta parábola, era una población muy pequeña. Y en esa población había una tradición. Escúchenme bien cuál era la tradición para que ustedes entiendan ahora el por qué esa mujer busca esa monedita hasta encontrarla. Cuando yo estaba leyendo la historia, yo pensaba que era que esa era una mujer muy pobre. Y yo dije: Pues cuando uno está bien pobre y uno tiene un único billetico de dos mil para comprar el tomate y la cebolla del día, pues uno lo busca hasta encontrarlo. Uno dice: Pero yo tenía dos mil, ¿qué se me hicieron? Y usted se toca por aquí, saca y se toca por aquí. Y dice: Yo los tenía. Y usted va y revisa hasta la olla presión a ver si fue que los echó allá a cocinar. Usted dice: ¿Qué pasó? ¿Qué se me hicieron? Usted los busca. La lavadora yo los tenía aquí en la mesita, la mesa, el comedor Hasta le pregunta a los hijos, a la gente Alguien me cogió los dos mil ¿Quién se me agarró los dos mil? Eso es pecado Yo pensé que era una mujer muy pobre Y que ella dijo yo tengo que buscar mi monedita porque es la única que tengo Pues no, no era eso En la población donde Jesús contó esta historia había una tradición Cuando alguien se casaba, cuando una mujer se casaba le ponían una vincha, ¿cómo le llaman usted las mujeres? Una diadema, una diademita. Y en esa diadema que le ponían en público, estaban todos los invitados, estaba toda la gente ahí, la fiesta, el festejo. Entonces la ponían a ella aquí delante y venían y le decían, esta es una mujer fiel, por eso se casaba, porque era fiel. Entonces le ponían una vinchita, una diadema, y en esa diadema colgaban diez moneditas especiales que se llamaban dragmas. Diez moneditas habían ahí colgaditas, se llamaban dragmas. Entonces, cuando esa mujer le fallaba a su marido, si un día la, la, la pillaban en adulterio, la pillaban siendo infiel a su marido, entonces venían, la traían al mismo lugar donde un día le dijeron: Usted es fiel. Salía todo el público a la plaza pública, al parque, y venían y paraban a esa mujer ahí, le ponían la diadema que tenía las 10 moneditas, pero le quitaban una. ¿Se entiende la idea? Le quitaban una monedita. Entonces, ¿todo el mundo qué iba a decir? ¿Qué iba a decir todo el mundo? Le fue infiel a su marido. Merece la muerte. Usted es una sinvergüenza. Usted es esto. Podía recibir el apedreamiento y el señalamiento de la gente. Pero es que esta mujer de la historia no ha hecho eso. A ella se le perdió la dragma ¿Dónde? ¿Dónde se le perdió? En su casa. Ella no le ha sido infiel a su marido. Se le perdió dentro de su propia casa. ¿A quién representa esa mujer? Esa mujer representa a Jesucristo de Nazaret. Él no ha hecho nada malo. ¿Qué malo hizo Jesucristo? Nada malo. Y aún así, tú que eres el objeto de todo el amor de Él, estás perdido, te estás perdiendo. ¿Y sabe lo que Él dice? Significa tanto para mí. Yo no quiero que el universo entero me juzgue como a un Dios injusto. Yo voy a buscar a esa monedita. La voy a buscar hasta que? Hasta encontrarla. Amén o no amén. Escúcheme bien. La segunda reflexión que sacamos esta noche es La primera es para Dios todos qué Dígame lo duro para Dios todos qué Contamos la segunda reflexión de la Dragma es para Dios, para Dios todos Valemos amén o no amén para Dios todos qué dígale al que tiene a su ladito Dígale tú vales para Dios, tú vales para Dios seguro, seguro vino alguien esta Noche por primera vez yo no los conozco. Quisiera abrazarlos y llevarme una foto con ustedes. Pero saben, seguro vino alguien a quien le están haciendo perder su valor. Seguro ha venido alguien que se está acostando con un hombre solamente lo está haciendo porque ese hombre le da unas monedas porque ese hombre le da unos billetes para que usted pague su arriendo, para que usted pague la energía, para que pague el agua, la luz. Seguro hay una joven aquí, una mujer, que se está acostando con un hombre solamente porque este hombre le dice, sabes, yo te amo, eres lo más especial para mí, pero ese hombre no quiere de usted ese amor, lo único que quiere de usted es su cuerpo. Y usted tiene su autoestima maltratada, arrastrada por el suelo, usted siente que está perdiendo su valor, tanto que usted siente que está perdiendo su valor, que usted ya no quiere salir, usted ya no quiere reunirse con los amigos, Usted ya no quiere hacer nada, usted solamente quiere dedicarse a su casa y usted solo pelea en su casa con su propia mente. Ese es su enemigo más grande, su mente. Aquí hay alguien que seguro está perdiendo su valor, está minimizándose. Hay gente que dice, yo ya ni siquiera me quiero, yo ya, para mí mi cuerpo ya no tiene un valor especial y te echas al abandono, ya no te quieres peinar, ya no quieres levantarte, no quieres verte linda, no quieres verte bonito. Eso pasa cuando alguien está perdiendo su valor. ¿Y sabe quién quiere lograr eso en usted? Lo quiere lograr Satanás. Satanás quiere que tú sientas que no vales. Porque si tú dices yo no valgo, estás diciendo la sangre de Jesucristo no vale. Pero tú vales tanto, tanto vale usted. Escúcheme, se lo digo con todo amor. Tanto vale usted que su precio es incalculable. Muy incalculable. Porque sabe quién lo compró. A usted no lo compró el tendero de la esquina. A usted no lo compró el magnate de este mundo. A usted no lo compró el dueño de WhatsApp. A usted no lo compró Bill Gates. A usted no lo compró Mark Zuckerberg. A usted no lo compró Peter Drucker, ninguno de esos multimillonarios. A usted lo compró la sangre. Escúcheme, escúcheme. A usted lo compró la sangre del Hijo de Dios. Amén o no amén. ¿Cuánto valor tiene la sangre del Hijo de Dios, por Dios? ¿Cuánto valor tiene? Y saben, si solo usted hubiera pecado solo por usted hubiera venido Jesucristo a morir a la cruz. ¿No creen que eso es para que nosotros dobleguemos el corazón y le digamos esta noche, Señor, gracias por tanto amor, gracias por amarme tanto, gracias por darme ese ese por darme ese estatus que yo había perdido? Aquí hay gente que siente que no cuenta, pero también hay gente que siente que ya no vale. Para Dios tú vales y vales demasiado. Aunque estés arrugadito aunque te falte un dedo, aunque te falte un pie, aunque se te esté cayendo el cabello, aunque estés obeso, gordito, muy flaco, aunque seas negro, blanco, rubio, como sea, tú vales para Dios. Y vales demasiado. Que nadie quite tu valor, que nadie te lo quite. Cuando alguien venga a decirle algo, dígale, quítese de ahí, usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Yo valgo y valgo mucho, no ve que a mí me hizo el Hijo de Dios. Y murió por mí. ¿Cómo usted me va a decir que yo no valgo? Cuando un hombre le diga a usted de su mujer que ya usted no vale, cuando quiera pisotearla, dígale usted no sabe. Lo que está haciendo. Usted se está metiendo con la mujer equivocada. Usted se está metiendo con el hombre equivocado, porque yo tengo un precio muy elevado y no voy a permitir que nadie me pisotee. Porque los hijos de Dios hemos sido llamados a hacer cabeza y no a estar en la cola. Y eso ta también tiene que ver con las emociones. Eso tiene que ver incluso con, con la parte romántica, la parte amorosa. No permita que nadie la pisotee, por favor. Cuando alguien le diga esto, dígale: Usted se lo pierde, pero yo me amo, Dios me ama y Dios me ama tanto que me va a poner en el lugar adecuado. Amén o no amén? Ahí en con gloria a Dios. Ahí encontramos la segunda historia. Vámonos a la tercera. La tercera tiene un poco de detalles más interesantes, pero vamos a pasarlos muy rapidito para que podamos llegar al versículo donde quiero llegar. En la parábola de la oveja perdida todos contamos para Dios. En la moneda perdida todos valemos para Dios. Vamos a ver qué pasa a partir del versículo número 11, versículo número 11. Dice así: esta no la voy a leer, voy a irla leyendo a medida que vamos sacando aplicaciones. Dice el versículo 11. También les dijo, un hombre tenía qué? ¿Qué era lo que tenía ese hombre? Escúcheme bien, míreme aquí. Dios no reclama nietos. Dios no reclama sobrinos. Dios no reclama tíos, ni abuelos, ni primos, nada de eso. Dios reclama hijos. O tú eres hijo de Dios o no eres nada. Pero escúcheme bien que le voy a decir un dato interesante. No todos son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Hay gente que se da el título de ser primo de Dios o de ser sobrino de Dios. Hay gente que dice yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice tajantemente que no todo el mundo es hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Lea en su Biblia más tarde o ahorita si puede y lo hace rápido. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El que no se deja guiar por Dios no es hijo de Dios. El desobediente no es hijo de Dios. Dios reclama solamente hijos. Y saben, dice el versículo 12, y el menor de ellos le dijo a su padre, el padre está vivo, el papá está vivo, y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia que él les repartió. Mírenme aquí por un momentico. Estamos leyendo Lucas 15, del versículo 11 en adelante. Mírenme aquí por un momento. Pongan la Biblia y mírenme aquí que quiero decirles algo. Un hijo, cuando su padre está vivo, tiene derecho a la herencia. ¿Cuándo se da una herencia? Cuando el padre o la madre mueren. Pero este hijo de esta historia es osado. Y se atreve a decirle a su papá, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No le correspondía absolutamente nada. Y aquí esta noche hay gente igual que este hijo menor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice, esta vida que yo tengo es mía. Mi vida es mía. Y hago con mi vida lo que yo quiera. No se meta que yo sabré qué hacer. Y hay gente que cree... Que porque hace lo que quiere, cree que es que Dios le está dando permiso. Cree aquí hay gente que cree que porque hace lo que quiere, cree que es que Dios es débil. Y que por la debilidad Dios dice: Me da miedo que Él se ponga bravo conmigo. Mejor lo voy a dejar que haga lo que quiera. Hay gente que dice, Como miren, que Dios es tan bueno que permite que el sol salga sobre buenos y malos. Y mire cómo Dios me está prosperando en el negocio. Yo no voy a una iglesia, yo no hago nada, pero mire Dios, cómo me tiene. Esto solamente lo hace papito Dios. Usted cree que es Dios. ¿Usted cree que es Dios? Escúcheme bien lo que le voy a contar. Escuché la historia de un pastor que llegó en los Estados Unidos a una iglesia. Llegó por primera vez, era el nuevo pastor. Y cuando llegó el pastor a la iglesia, lo recibieron todas las hermanas o la gran mayoría de hermanas de la iglesia en los Estados Unidos. Lo recibieron preocupadas. Pastor, pastor, ¿qué pasó, hermana? Pastor, imagínese que estamos preocupadas. Cuénteme, hermana, por qué. Pastor, nuestros hijos. Nuestros hijos se están perdiendo, Pastor. Necesitamos que ore por ellos. Pero, ¿qué pasa, hermana? Pastor, miren, nuestros hijos, los que un día cantaban aquí en la iglesia, ellos ahora se fueron y están consumiendo sustancias alucinógenas. Ahora consumen marihuana, popper, fenobarbital, robinol, éxtasis, cocaína. Están consumiendo eso, Pastor. Tanto, Pastor, que mire, toman las hojas de la Biblia, arrancan las hojas de la Biblia y hacen cigarrillos de marihuana con las hojas de la Biblia y fuman y consumen con ellos. Pastor, hable con los muchachos. Y el pastor dice, bueno, organicemos un día y vamos y hablamos con ellos. Organizaron el día, el pastor toma su Biblia debajo del regazo, la pone y se va a hablar con los muchachos. Cuando llega al lugar, están allá en un estacionamiento debajo de un puente, ahí están los muchachos, un grupo de unos 15, 16. Y el pastor llega y los saluda, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? En ese momento se hace una calle de honor, se abren unos para un lado, otros para el otro. Y se queda el pastor de frente con el que era el líder de la pandilla, el líder, allá de frente. Y el pastor se queda mirándolo y reconoce que es un muchacho que estuvo en la iglesia, porque sus mamás están aquí esperando a ver cómo el pastor logra convencer al muchacho. Y el pastor le dice, mira hijo, vengo a invitarte para que vuelvas a la iglesia. Y el muchacho le dice, ja, no me diga hijo que usted no es mi papá, respéteme, no se ha igualado. Oh, no sea así, hijo. Recuerde que Dios lo ama. Usted es especial para Dios. <laughs> Dios, me viene a hablar usted a mí de Dios. Déjeme decirle que Dios no existe. Ese es un cuento que la gente se metió en la cabeza para sacarle plata a la gente, para quitarle los diezmos, para quitarle las ofrendas. Eso es un cuento de hadas. Dios no existe. No me venga a hablar de iglesia, no me venga a hablar de Dios. Mi Dios soy yo mismo. Yo soy mi Dios. Yo tengo mi propia vida y hago con mi vida lo que yo quiera. Es más, pastor, le voy a demostrar esta noche a usted, pastorcito. Le voy a demostrar. Que Dios no existe. Vamos a ver quién gana hoy, usted o yo. Yo lo voy a demostrar que Dios no existe. El muchacho toma su reloj, y dice, lo voy a demostrar que Dios no existe, pastor. Se quita el relojito de la muñeca y le dice, mire, pastor, si Dios existe, le voy a dar a Dios 30 segundos, no le voy a dar más. Le voy a dar 30 segundos para que me mate. Si me mata es porque él existe. Pero si no, yo gano. Dios no existe. El pastor le dice, no digas tonterías. No digas locuras. Y él dice, va contando, pastor, 10 segundos. 15 segundos, pastor. 20. Y luego empieza a contar un poco más fuerte. 25. 26. 27, pastor. 28. 29. 30. Oh, pastor, 31, 32, 33. Y no pasó absolutamente nada. El muchacho se queda viendo al pastor y le dice, ¿se da cuenta quién gana? Dios no existe. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. El pastor que relata la historia dice que él tomó su Biblia, retrocedió, se puso su Biblia en el regazo y se fue. Pero dice que él cuando iba caminando hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no te pido que lo mates, pero le hubieras pegado un susto. Un trueno, Dios, un trueno, un rayo que se cayera un poste de la luz, algo, ¿qué pasó, Dios? ¿Sabe? Dios es el padre de esta historia que incluso te ama tanto. Escúcheme bien. Dios te ama tanto que te da la libertad, te da la libertad para que incluso tú no creas en él. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Dios te da la libertad incluso para que si tú no crees en él, no crees en su milagro, tú te levantes de donde estás y digas, "Yo me voy porque Dios no existe" y te puede decir, "Dios no te va a detener. La iglesia no te va a obligar. Nadie te va a amarrar y te va a decir, "Tienes que hacer esto." Así somos nosotros, somos el hijo menor de esta historia. Pero la Biblia dice que Dios, que ese padre les repartió, no solo se lo dio al menor, sino que también le dio la parte que le correspondía al mayor. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Sabes qué significa esto? Dios no tenía que venir a morir por nosotros, pero vino a morir por nosotros. Dios no tiene que darte la vida porque estás en pecado, porque estás violando su ley. Pero aún así, Él te dice: Te doy la oportunidad. Voy a darte que sigas viviendo, porque voy a esperar que en tu futuro tus re reflexiones vuelvas en sí. Y me des el corazón a mí. Eso es lo que Dios espera de usted. Dios no espera que usted le dé la espalda. Pero dice la historia bíblica, avancemos un poco más rápido. Dice ahora el versículo número 13: No muchos días después, el muchacho juntándolo todo, o sea, el hijo menor, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice la Biblia: No muchos días después. ¿Sabe lo que esto me revela a mí, esta expresión? No muchos días después. ¿Sabe lo que me revela? Eso me revela una sola cosa me revela la rapidez con la que el pecado daña todo lo que toca. No muchos días después, o sea, una semanita después de tenerlo todo, ahora empezó a vivir perdidamente. Escúcheme. Siga jugando con el pecado. Mire que le hablo con todo mi amor. Yo no sé si usted vaya a escuchar esto después, pero se lo digo con amor. Siga jugando con ese pecado y no muchos días después, usted va a ver cómo eso está acabando su vida. Sígase acostando con la mujer que no es su esposa. Sígalo haciendo. Y no muchos días después, usted verá su hogar acabado. Hijos sufriendo. No solo dañas una vida, dañas a toda la familia de esa mujer. Dañas a toda tu familia, dañas a tus hijos, dañas a la sociedad. Maltratas una iglesia. Siga jugando con esa sustancia que usted está consumiendo. Diga, no, yo soy fuerte, no me va a pasar nada. Sígalo haciendo. Y no muchos días después, usted me cuenta la historia. Ahora veníamos en el, en el in-drive que nos trajo hasta aquí. Y cuando veníamos llegando aquí, vimos un cuadro triste, triste, muy triste. Una señora, avanzadita de edad, desnuda completamente. Sin cuquitos. No tenía calzoncito, no tenía nada, desnudita. Y, y yo la vi. El, el, el señor que venía conduciendo la vio primero y me dijo: Mira esa tristeza. Y yo vi la señora y dije, por favor. Una señora que un día, sin duda alguna, un día empezó por probar por primera vez un cigarrillo. Y después el cigarrillo la llevó a la marihuana. Y después la marihuana a otra sustancia y a otra y a otra. Y ahora es una filtrafa humana en la calle desnuda. Hasta allá quiere llevarte Satanás. Porque Satanás no quiere otra cosa, sino verte acabado. Satanás no lo deja a usted medio, medio moribundo. Satanás, cuando lo agarra, A usted lo quiere ver muerto, lo quiere ver en el hueco. Pero allá está la mano de Dios. Nadie ha caído tan abajo que el brazo de Dios no lo pueda alcanzar. Nadie. No me diga que usted está cometiendo un pecado muy duro que Dios no lo pueda perdonar. Si usted supiera los, a quién Dios ha perdonado, por favor, usted diría, mi pecado no es nada comparado con el de esas personas. Bauticé en cimitarra a un asesino, un hombre que me contó cómo mató a la gente, un hombre que asesinaba con motosierras, con machetes. Con navajas, con veneno, con cianuro. Y él me contó en una campaña. Venía todos los días, todos los días venía a la campaña, todos los días. Y cuando yo terminaba de predicar, yo hacía el llamado. El hombre pasaba al frente, pero apenas terminábamos que íbamos a cantar Y no tema, se iba. Nunca tenía la oportunidad de hablar con él. Pero el jueves dije, dice, dije: Este Señor no se me va esta noche. Y no canté el himno tema aquí, sino que apenas terminé, me fui a la puerta. Y cuando él se iba a ir, lo abordé y le dije, venga, cuénteme. ¿Cómo le han parecido las campañas, las conferencias? Empezó a hablarme. Y entonces le dije, Oye, quiero hablar contigo, invítame a tu casa. Y me dijo, si sí, te invito a almorzar el sábado, le dije, no, el sábado no, porque este se bautiza el sábado en el nombre de Jesús. Invíteme el jueves, invíteme el viernes, mañana. Dijo el hombre, listo, vaya mañana a mi casa a almorzar. Llegamos, ahí estaba la mesa preparada, almorzamos, me comí el arrocito rapidito. Mi fin no era ir a comer, mi fin era llevarle alimento a él. Él pensaba que me estaba alimentando a mí, pero yo lo iba a alimentar a él. Y empecé a hablar, le dije, mira, Cristo te ama. Y cuando le dije, Cristo te ama, a un hombre grande, fornido, se le salieron dos lágrimas por sus mejillas gruesas. Diciendo, Dios me ama a mí. Yo no creo que Dios pueda amarme a mí si yo soy un pecador. Usted no sabe lo que yo he hecho, señor Fori. Y le dije, yo no sé lo que has hecho, pero Jesucristo sí lo sabe. Y sabes, la sangre de él es suficiente para perdonarte. Y me dijo: Sabe, usted me inspira confianza, le voy a contar. Y empezó a contarme. Me dijo: Mire, yo fui de esta banda criminal. Yo fui jefe de ellos. Yo mandé a asesinar a fulanito, a fulanito, a fulanito, a fulanito. Los maté de esta manera, de esta manera. Luego, una hora de, después de haberlos asesinado, me encontraba a su esposa en la calle. Ella no sabía que yo había matado a su marido, pero yo la saludaba, la abrazaba y le decía que cómo estaba su marido, sabiendo que lo acababa de matar. Ese era el hombre, un hombre lleno de maldad. En sus ojos se le veía, pero le hice la invitación directa. Porque no me gusta titubear. Le dije, Jesucristo te está llamando. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu vida. Y ese hombre me dijo, ¿y cómo Jesucristo lo va a hacer? Y me dijo, Sí. Le dije, Él te va a transformar. Dale tu vida a Jesús. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú vas a tener paz en tu corazón. Me dijo, ¿en serio? ¿Dios puede perdonarme a mí? Le dije, experimenta, prueba con Dios. Dale una oportunidad a Dios. Y el hombre me dijo, Sí, me voy a bautizar. Llegó el sábado a la iglesia. Estábamos aquí con los pastores. Cinco pastores íbamos a bautizar en esa campaña. Y el hombre apareció delante con su toga. Dije, hermano Fori, aquí estoy, bautíceme. ¿Saben qué me dijo ese hombre? Me dijo, hermano Fori, yo quiero que cuando usted me bautice, yo quiero que usted incluso me deje un poquito de tiempo en el agua porque yo soy muy pecador. Le dije, no, eso no es necesario. Eso no es necesario, tranquilo. Además, yo estaba asustado, pastor. Yo estaba asustado porque cuando uno bautiza, le toca bautizar unos grandotes a veces. Y uno casi que no puede con esos. Y yo decía ahí este grandote yo, vamos a bautizarlo en nombre del Señor. Y le dije, tranquilo, lo bautizamos. Hoy ese hombre, hoy, vayan a la iglesia central allá en Cimitarra y lo van a ver, anciano de la iglesia, predicador de la iglesia, hablando de su transformación. Escribió un libro contando su historia, diciendo, yo pasé de ser un violador, un pedófilo, un asesino, ahora a ser un predicador con la palabra de Dios. Tiene campaña evangelística. Eso es lo que hace el Señor. Así como no muchos días después ese hombre lo perdió todo, también en muy pocos días alguien que le da el corazón a Jesús ve la transformación de su vida. Jesús no necesita tiempo para cambiar su vida. Jesús no necesita tiempo para cambiar su depresión en alegría. Jesús no necesita tiempo para restaurar su familia. Jesús no necesita tiempo para darle a usted la salud física. No la necesita. El tiempo lo necesitamos nosotros por la falta de fe. Pero Jesús, si en este momento tú le abres el corazón y le dices, Señor, renueva mi vida, transforma mi vida, en este momento Jesús puede hacer el milagro. Amén o no amén. Porque Él es todopoderoso. Saben, la historia sigue diciendo. Yo solo tengo que resumírselas. La historia dice que ese muchacho se fue, malgastó todo. Y cuando estuvo perdido, cuando estuvo allá como esa mujer, desnudo, sin nada. Cuando la gente se le había ido, los amigos que le decían, ven, bebamos cerveza, comamos. Cuando se le acabó la platica que había recibido mal de su padre. Entonces el hombre hace algo. Acompáñenme al versículo número 17. Mire lo que dice el versículo 17. Volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan, y yo aquí perezco de hambre. Dice el versículo 18, "Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno", dice el versículo 19, "de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros". ¿Sabe qué es lo que está haciendo ese muchacho ahí? Él está sentadito. Está sentadito. ¿Qué está viendo? A los cerdos comer. Ahí están los cerdos comiendo las algarrobas, él está viéndolos. Y dice la Biblia que ese hombre tenía ganas de meter la mano ahí donde estaba la guamasa, la, la, las algarrobas de los cerdos. Tenía tanta hambre que él quería meter la mano y comer la comida de los cerdos. Pero dice la Biblia algo que me llamó la atención. Dice la Biblia nadie se las daba. ¿Sí o no? Dice que él quería meter la mano allá y sacar la comida de los cerdos, pero dice nadie se las daba. Yo le pregunto quién era el que estaba cuidando a los cerdos. ¿Quién era el que las cuidaba? Él. ¿Y por qué dice la Biblia que nadie se las daba? Sabe, mire lo que me revela esto a mí. Incluso los cerdos tenían mayor valor que él mismo. La comida de los cerdos era más importante que él mismo. El dueño de los cerdos le dijo: Mira, aquí tú estás por debajo de los cerdos. Ni siquiera me vas a tocar la comida de los cerdos. Ni siquiera te vas a atrever a hacer eso. Eso es lo que quiere Satanás con usted. Y el hombre está ahí sentadito, diciendo: Ay, presentando una excusa como muchos que están esta noche aquí seguro presentando una excusa, diciendo, oiga, sí, yo debería volver al Señor. Y estás ahí diciendo, oiga, sí, yo debería ser bautizado. Tal vez hay alguien ahí diciendo, oiga, ¿y si yo vengo a la iglesia de nuevo? ¿Y si yo me bautizo? ¿No será que mi vida cambia? ¿No será que mi matrimonio se regenera? ¿No será que mi salud cambia? ¿No será que yo alcanzo salvación? Oiga, no será, y no será, y no será. Solo estás poniendo una excusa, solo estás teniendo un deseo. Los deseos no cambian nada. Usted necesita tomar una decisión y de no tomarla esta noche. ¿Qué dice la Biblia en el versículo número 20, si no me equivoco? Versículo 20 dice, entonces el muchacho que hizo, el versículo 20, ¿qué hizo? Se levantó, dice la Biblia, y vino a su padre, fue a su padre. Y dice la Biblia, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo siempre me preguntaba, a mí me gustan los detalles en la Biblia. Y yo me preguntaba, bueno, y el papá, está bien que lo estuviera esperando, pero ¿por qué salió corriendo? ¿Por qué no esperó que el muchacho llegara hasta la casa? ¿Por qué dice la Biblia que lo vio de lejos? Oiga, hace como que se parece a mi hijo. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Cómo así? Y sale corriendo. Dice: Tengo que alcanzarlo. Tengo que encontrar en el camino. ¿Por qué? Pues déjeme contarle. Esta parábola la contó en otro lugar. Y en ese lugar había una tradición. Cuando un hijo deshonraba a sus padres, escuche bien. Cuando un hijo deshonraba a sus papás, pedía las herencias, se iba. Cualquiera que viera a ese muchacho, podía matarlo tenía autorización para matarlo. Entonces, como el papá conocía la tradición, cuando ve que viene su hijo a lo lejos, que dice, cualquiera me lo puede, ¿qué? Cualquiera me lo puede matar, yo no lo voy a permitir, yo voy a correr y voy a poner mi sangre por él, voy a cubrirlo con mi espalda, no voy a dejar que le hagan nada. Eso es lo que hizo Jesús contigo. Tú merecías la muerte, tú merecías eh, lo peor, pero vino Jesús y corrió, él corrió por ti. Te abrazó y dio toda su sangre por ti porque Él te quiere proteger, Él te quiere amar. Él no quiere que Satanás te haga daño. La Biblia dice que el que vino a hurtar, a dividir, a matar, a separar, se llama Satanás. Pero también la misma Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. El muchacho no se quedó con, la, con el deseo, dice que Él se levantó, fue a su Padre y el Padre movido a misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? Otra palabra que me llamó la atención: Misericordia es recibir algo que yo no merezco. Eso es misericordia. Ese muchacho no merecía que su papá lo recibiera. Él merecía la muerte por haberle deshonrado. Pero el padre movió a misericordia. O sea, le estoy diciendo: Tú no te lo mereces. No te lo mereces. Pero yo te amo y tú eres más especial para mí. Y vino y lo recibió. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Amén o no amén. Y saben, dice el versículo 21 que el hijo le dijo la excusa: Padre, sabes, Padre. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de estos tus jornaleros. Y cuando está hablando, el papá le dice: cállate la boca, tranquilo. No me expliques nada, que yo lo sé todo. Yo sé que malgastaste el dinero. Yo sé que viviste perdidamente, pero tranquilo. Pronto le dice: No me interesa tu excusa, no me interesa tu pecado, no me interesa tu maldad. Tranquilo, ya sé que vienes sucio, ya sé que hueles mal por el pecado, ya sé que estás maloliente. Tranquilo, pronto vengan, traigan un, un vestido nuevo, bañenlo, pónganle un vestido, pónganle un anillo en su dedo, devuélvanle el estatus a este muchacho, maten el becerro gordo, hagamos fiesta porque este mi hijo era muerto y ya ha revivido. Hasta había sido perdido y ha sido hallado. Eso es lo que Jesucristo hace contigo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús, Él. De alguna manera, borra tu pasado. Jesús restaura tu presente y Jesús bendice tu futuro. No te preocupes por el futuro. Si Jesús está en tu futuro, es un futuro promisorio. Ahora voy a invitarles para que oremos. Vamos a orar. Clame a Jesús. Llórele a Él esta noche. Y dígale su pecado. Hable con Él. Así que nos vamos a arrodillar una vez más. Arrodillémonos y oramos al Señor. Absoluto silencio. Todos los que puedan arrodillarse, la iglesia. Todos los que puedan, cierren sus ojitos y hablemos con Dios. Poderoso Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y esta noche hemos sentido el poder. Esta noche, Señor, nos han faltado palabras y tiempo para sacar tantas conclusiones de historias tan sencillas y que aparentemente son simples en la palabra de Dios. Cada punto, cada coma, cada tilde, cada signo de admiración o de pregunta es un mensaje de amor para nosotros de parte de Dios. Señor, Aquí están estas personas. Unos tomaron decisión de ser bautizados y lo harán esta semana. Otros, con otros conversaremos. Otros dicen: Si sí, yo quiero ser bautizado, el diablo les ha puesto algún tipo de excusa o pretexto. Y ahí están, Señor. Te ruego esta noche que los abraces con amor y que les permitas que esta decisión pueda ser adelantada. Porque así como el padre corrió para abrazar a su hijo, nosotros tenemos que correr también para recibirte, amado Dios, cuando nos estás buscando y nos estás llamando. Aquí también están estas, estas lindas y estas bellas personas que vinieron esta noche con dolor en su corazón, con una enfermedad, con un hogar maltratado, un hogar disfuncional, con la salud bastante maltratada, Señor, con preocupaciones, ansiedades, luchas, avatares. Están atravesando muchas penurias en sus vidas, amado Dios. Hay gente aquí que tiene un corazón arrugado en este momento. Te han clamado, Dios, te han pedido. Y aparentemente, para ellos, tú estás concentrado en otros asuntos. En las Naciones Unidas, tal vez. Tal vez en el problema que tiene Estados Unidos y China. En el problema legal que tiene Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Y ellos tal vez creen que tú no les ves, que tú no estás pendiente de ellos. Pero Señor, ellos cuentan para ti, ellos valen para ti. Esta noche ellos te hablan, Señor. Ellos lloran esta noche. Sus corazones se arrugan. Ellos esta noche claman a ti y te piden algo especial. Por favor, respóndeles. Gracias, amado Dios, porque inclinaste tu oído en este momento hacia nosotros. Y has sentido el latir de nuestro corazón. Ves nuestras lágrimas correr por nuestras mejillas. Ves el sentimiento de tristeza, de amargura que hay en algunos corazones. Gracias porque has escuchado nuestras oraciones. Y estamos seguros que vas a responder a tu tiempo, a tu tiempo, Señor, y de acuerdo a tu voluntad. Pero has de responder. Algunas oraciones serán respondidas en este momento al levantarnos, otras mañana, durante la semana, en un mes, otras tardarán un año o más. Pero Señor, tú siempre respondes. Ayúdanos a comprender y aceptar tu voluntad y aceptar tus tiempos. Hoy queremos correr hacia ti. Recíbenos en tus brazos. Llévanos a nuestras casitas. Llévanos con la seguridad y la certeza. De que estás de nuestro lado y que quieres nuestra salvación. Oramos por eso, amado Dios, oramos en el nombre dulce, en el nombre dulce de Jesús. La iglesia dice, bendito nuestro Dios.